Señor, abre mis labios. Inocentes y puro corazón, subirá al monte del Señor. Él será la tierra, importó la tierra, pero en todo su
sus habitantes. En el fondo sobre los mares, en el abismo sobre los ríos. ¿Quién puede subir a donde el Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón. Santos de interés, levantaos puertas antiguas para entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor el Valeroso, el Señor el Rey de la Guerra. Portones, santos de interés, levantaos puertas para entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, une a Cristo y saca de él. Y no hay quien escape de su mano. Dadle gracias, israelitas, ante los gentiles, porque los dispersó entre ellos. Proclamad ahí su grandeza, ensalzado ante todos los vivientes. Y él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Él nos azota por nuestros delitos, Él hace compadecerá de nuevo. Y os congregará entre todas las naciones, por donde estáis dispersados. Y os reís a Él de todo corazón, y por toda el alma, Él volverá a vosotros y no os ocultará su rostro. Él estará con vosotros, le daréis gracias a boca llena. Bendeciréis al Señor de la justicia y ensalzaréis al Rey de los siglos. Anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Convertíos, pecadores, obrad rectamente en su presencia. Y somos una carga de Dios y tendrá compasión. Ensalzaré a mi Dios, al Rey del Cielo, y me alegraré de su grandeza.
De la carta a los romanos. Ya es hora que despertéis del sueño, la noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Y Alcázar, mi libertador, en que me amparo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Nos ha suscitado el Señor la fuerza de salvación, según había dicho por boca de su santo.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, en la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Abre a mis ojos y la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Ya que hemos sido llamados a participar de una vocación celestial, bendigamos por ello a Jesús, el pontífice de nuestra fe, y supliquémosle diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Señor. Señor Jesús, que por el bautismo has hecho de nosotros un sacerdocio real, haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza. Escúchanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandatos para que por la fuerza del Espíritu Santo nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros. Escúchanos, Señor. Danos tu sabiduría eterna para que permanezca con nosotros y con nosotros trabaje. Escúchanos, Señor. Concédenos ser la alegría de cuantos nos rodean y fuente de esperanza para los decaídos. Escúchanos, Señor. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Escucha, Señor, nuestra oración matutina y con la luz de tu misericordia alumbra la oscuridad de nuestro corazón, para que, habiendo sido iluminados por tu claridad, no andemos nunca tras las obras de las tinieblas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre en nosotros.
Buenos días a todos. Buenos días, Señor. Bienvenidos, hermanos, a este encuentro con el Señor en esta casa donde María de Guadalupe, nuestra tierna madre, una y otra vez nos presenta a Jesucristo. Ese es el amor de ella, el amor del Padre, el amor que realmente nos salva. Pero como el Evangelio nos va a recordar, creer es compromiso a la acción. No es solamente un asentimiento intelectual, es enraizamiento del corazón para vivirlo en la práctica. Que este encuentro con María de Guadalupe sea encuentro con el Salvador. Recibimos con mucho gusto a los hermanos que trabajan en el mercado de Barrios en Lagunilla, muebles, candiles y artículos para el hogar. Un lugar, fuente de trabajo, un lugar que forma parte de la cultura cotidiana, imaginaria y de cultural de esta gran Ciudad de México. Que su trabajo sea, pues, algo especial, amable, justo, para que ustedes tengan un digno resultado en sus hogares con los recursos necesarios. También recordamos a la señora Teresa Álvarez de García, quien hace poco ya está eternamente en la casa del Padre. Y pedimos por el Padre Felipe, que es de los canónigos, a su servicio, para que él y su familia tengan más paz interior y más esperanza y sigan su vida tras de Cristo Jesús. Y vamos a pedir, esto es importante, generalmente pedimos por ustedes los sacerdotes, pero ahora los invito a que pidamos todos por la salud integral, no solamente física, integral de los pastores que estamos a su servicio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Vamos a participar vivamente. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas, hermanos, los invito a pedir perdón. La fe que hemos recibido se puede volver rutinaria, los ministerios también rutinarios, y no por maldad ni por tontos. La vida es pesada, es rutina, pero nosotros tenemos que estar atentos, como dice la primera lectura, para poder dar testimonio de nuestra fe. Pidamos perdón si no lo hemos hecho así. Tú que eres el camino que conduce al Padre. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo. Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo consigamos tus promesas
que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, escuchemos la palabra, porque es la que nos ilumina y sana, como dice la primera lectura. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, oí al Señor que me decía: escribe al encargado de la comunidad cristiana de Sardes. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus obras. En apariencia estás vivo, pero en realidad estás muerto. Ponte alerta y reaviva lo que queda y está a punto de morir, pues tu conducta delante de mi Dios no ha sido perfecta. Recuerda de qué manera recibiste y escuchaste mi palabra. Cúmplela y enmiéndate, porque si no estás alerta, vendré como un ladrón, sin que sepas la hora en que voy a llegar. Tienes, sin embargo, en Sardes algunas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Ellos me acompañarán vestidos de blanco, pues lo merecen. El que venza también se vestirá de blanco. No borraré jamás su nombre del libro de la vida y lo reconoceré ante mi Padre y sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades cristianas. Escribe al encargado de la comunidad cristiana de la Odisea. Esto dice el que es el Amén, el testigo fiel y veraz, el origen de todo lo creado por Dios. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Dices que eres rico, que has acumulado riquezas y que ya no tienes necesidad de nada. Pero no sabes que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que vengas a comprarme oro purificado por el fuego, para que te enriquezcas, vestiduras blancas, para que te las pongas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio, para que te lo pongas en los ojos y puedas ver. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Reacciona pues y enmiéndate. Mira que estoy aquí, tocando la puerta. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré a su casa y cenaremos juntos. Al que venza lo sentaré conmigo en mi trono, lo mismo que yo cuando vencí, me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades cristianas. Palabra de Dios. Tus ojos, Señor, quien será grato a tus ojos, Señor.
expiación por nuestros pecados. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados, por favor. San Lucas tiene uno de sus rasgos muy acentuado, que cada encuentro con el Señor no solamente opera un cambio en el sujeto que se abre a la oferta de salvación de parte de Cristo, sino que al experimentar él una salvación por este encuentro con Jesús, se expande de alguna manera a los suyos, a su mundo de trabajo, a su mundo social y cultural. Los encuentros con Jesús no se quedan simplemente en un gozo interno, que también, pero no se quedan en una especie de experiencia solitaria e individualista al margen de los demás. Cuando de veras hay un encuentro honesto ante Dios, sin cortapisas, y dejamos que Él actúe en nosotros, siempre hay consecuencias para ese sujeto y para los que de alguna manera viven o se relacionan con ese sujeto. Y aquí lo vemos muy claro una vez más en esta historia de Zaqueo. Un hombre odiado
y también, seguro, envidiado por su posición económica, de mucha presencia, de mucho poder en la sociedad de Jerusalén o del lugar donde pudiera haber estado históricamente. Un hombre que tuvo, pues, de alguna manera, la forma de conseguir ese puesto, de enviar por adelantado los impuestos a Roma, y para que fuera negocio para él, después apretaba el cuello, las bolsas, las talegas de sus semejantes. Por eso eran muy poderosos y ricos, odiados y envidiados. Pecadores públicos, publicanos, le decían, tareas públicas, sucias. Pero como conocemos el corazón humano, no siempre el que critica quiere ser bueno, sino quiere el puesto del que critica. Pero bueno, ese es otro asunto, ya es un detalle fino para el que lo quiera explorar un poco en sí mismo o en los demás. Pero aquí lo importante es que este hombre, que tiene cierta presencia social por su poder económico, de alguna manera se hace eco de lo que dicen por ahí de un tal Jesús. De tal manera que sale y se las ingenia, como ahí dice, chaparrito, se sube a un árbol con tal de verlo. Primero es la curiosidad. Y Jesús, que no deja de reconocer el esfuerzo humano, porque así es Dios, reconoce y espera el esfuerzo humano, las iniciativas humanas. Pero Él no espera a ser encontrado. Él siempre, desde la creación, toma la iniciativa y se hace el encontradizo. Él sale siempre a encontrarnos, a cuestionarnos, a ofrecernos, a darnos la posibilidad de vivir y volver por otro camino, como le sucedió a aquellos magos de Oriente. Por otro camino, no por el mismo de siempre. Y aquel, ni tardo ni perezoso, lo aceptó. Y mientras unos están criticando que representan a aquellos que están gordos y no solamente de grasa, ¿verdad?, de sobrepeso como su servidor, sino gordos de su narcisismo, pagados de sí mismo, de su inteligencia, de sus conocimientos, de sus habilidades, de su prestancia social o religiosa, de que ya lo saben todo, lo cumplen todo, lo merecen todo, lo juzgan todo. Y en cambio este, que se dejó tocar por el Señor, experimenta algo tan profundo como ayer que se nos hablaba del ciego. El ciego era un pobre que no tenía ni siquiera dónde caer, como decimos. Pero una vez recibido el don de Jesús, lo sigue alabando al Señor, testimoniando las obras de Dios. Este es un poderoso. Este ha vivido en la injusticia. Este ha acumulado y excluido a otros, seguramente. Pues este, el cambio que opera con el encuentro con Jesús, es exactamente, por eso lo dice, voy a devolver a los que robé, a los que extorsioné, y voy a colaborar con los más pobres. Se hace eco del encuentro, tiene consecuencias en él. Esa decisión de él va a tener consecuencias para su familia, va a tener efectos sociales más allá de él mismo. Y por eso Jesús dice, hoy la salvación llegó a esta casa. Es Jesús, es Dios que ha sido recibido en esa casa con la disponibilidad de Zaqueo y su familia de hacer un cambio de vida. Un efecto que como olas se van extendiendo poco a poco y afectando positivamente a su alrededor. Ojo con esto, porque esto nos puede pasar a nosotros. A veces nosotros, pues estamos o en el ministerio, el trabajo, las empresas, lo que sea, señores míos. Y nos vamos acostumbrando a ser católicos, pues por costumbre. Es bueno bautizar a los pequeñitos, pero a veces cuando no hay la garantía del hogar católico que catequice en el ABC del inicio de la fe y no hay una pastoral que congregue adecuadamente a los parroquianos, pues bueno, son de esos millones y millones de hermanitos, buenas gentes, inteligentes, pero que el Evangelio no les dice nada, no produce efectos,
tampoco producen efectos ellos a su alrededor, porque se hereda la religión como un paquete más de la historia familiar, de la historia costumbrista del pueblo. No ha sido un encuentro de fondo con Jesús. ¡Ojo! 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 Les pasa a todos, nos pasa a diario a todos. Aquí no es cuestión de inteligencia o de poderes, ni de piedades, ni de tradiciones. Es de actitud. Y a veces la soberbia es tanta que solamente nos vemos el ombligo. Pensamos que lo correcto es lo que yo pienso, lo que yo hago, lo que decido, lo que estoy acostumbrado y punto. Y Dios se vuelve una palabra entre tantas abracadabras de nuestra vida. La religión se vuelve una piedad que de suyo es buena, pero desconectada de la realidad. La celebración de los sacramentos, lo más hermoso que tenemos, especialmente la Eucaristía, no tiene efecto familiar y social, porque se queda en un rito hermoso, pero aquí nada más. Y estas cosas que hacemos no están para que queden aquí nada más. Por eso, la primera lectura, que hace un llamado fuerte a las iglesias primeras del primer siglo, y que con el tiempo, pues parece ser que les ganó entre los cataclismos sociales ambientales de su época y también la comodidad, la inercia de las costumbres por la costumbre, la pérdida de sentido de su identidad, el testimonio vivo de los mártires y del servicio real en la caridad a los demás, pues se convirtió en un rito, en una profesión de fe, y punto, y punto. No está mal, es bueno, pero si esto no lo neutralizamos y no nos esforzamos de que tenga consecuencias, como dice San Lucas, pues por eso el Señor le dice: yo sé de tus obras. Es más, eres bueno, pero también tienes olvidos. La palabra ya no te dice nada. La palabra que recibiste no la has explorado, no la has leído, no para estudio, no para predicación o para repetición en los hogares, sino como vida que te desafía a algo más nuevo. Te has acostumbrado a las cosas santas. Por eso tu vida es así, desabrida. Al otro le dice algo más terrible: ni frío ni caliente, tibio, estoy por vomitarte. Pues sí, a veces nos quedamos con grandes celebraciones pomposas, pero que no conectan con la realidad, no afectan positivamente a la realidad. Y tan importante que la liturgia sea solemne, bella, hermosa, bien ordenada, pero si se desconecta de la realidad, es vacío. Y dice: vuelve, vuelve a escuchar la palabra, decídete. Dice más todavía: conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados que pusiste a prueba, a los que se llamaban apóstoles sin serlo, y descubriste que eran unos mentirosos. Pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo amor que al principio. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Hermanos, los que fuimos bautizados de pequeñitos, démonos la oportunidad de cuestionarnos qué significa este don de la fe. ¿Cómo poderla hacer crecer en el hogar para que vuelva a ser el hogar católico, no un panfleto, sino de veras una escuela de valores esenciales, desde la fe, valores humanos, valores cívicos, etc.? Una parroquia renovada, no solamente en la imagen, sino en el fondo de la pastoral, que congregue, que el pastor vuelva, como dice Papa Francisco, a la gente. Que deje de ser casta sacerdotal, que sea pastor que huele a ovejas, o sea, que conozca a la gente, que la gente lo conozca a él, para que la palabra sea un puente
al celebrarla, a la vida, y de la vida a la celebración. Es fuerte la palabra de Dios, y cuando estamos acostumbrados a ella y las palabras son duras, tratamos de ser un poco teflón, que no se nos pegue, que no nos inquiete. Y a mí me cuestiona y me devuelve a mi fragilidad y contradicción. Yo creo que a todos. Es una oportunidad. Que María Santísima de Guadalupe, que se apareció y sigue caminando en momentos claves de la historia, no en abstracto, no para palmear solamente la espalda, sino para decirnos, seca tus ojos, Juan Diego, levántate. Que esta fe recibida en Cristo sea realmente fermento en tu hogar, en tu trabajo, en tu política, tu economía, tu cultura, la tierra bendita, hombre. No necesitas rezar todo el santo día con un Padre Nuestro bien recitado, una Eucaristía bien recibida, una palabra bien aceptada. Ponte a chambear. Ponte a chambear. Bueno, esas son palabras mías. Lo que importa es lo que escuchamos de la palabra de Dios de cara a la vida de cada uno. Y cada uno podrá aparentar lo que quiera a los demás, pero si todavía tiene cordura, a sí mismo no se puede engañar, y menos a Dios. Humildemente, dejémonos que nos dé un golpecito guajolotero de esos que despiertan, para que nos demos cuenta dónde estamos. Dejemos entrar al Señor para cenar con nosotros, y la vida que tanto lloramos y queremos que se transforme, seamos nosotros los protagonistas de un cambio ya conforme al Evangelio y a los tiempos que corren. De pie, por favor. Padre bondadoso, tus hijos e hijas que recibimos el don de la fe y diversos ministerios, a todos los que estamos en la iglesia, concédenos reparar en tu presencia, volver al primer amor, volver a escuchar como nueva tu palabra y dejar, a pesar de nuestras fragilidades, que obre en nosotros para que el ambiente en que vivimos también experimente más gozo de vivir, más esperanza. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la iglesia, para que el Señor la guarde y salve a su pueblo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los agricultores, para que les dé cosechas abundantes y acompañe a los que están de viaje, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los agonizantes, para que los visite y cuide de los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los aquí presentes, especialmente los peregrinos del mercado de Barrios Lagunilla, muebles, candiles y artículos para el hogar, para que nos infunda a todos deseos de vivir santamente y sacie nuestro afán por mejorar, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor mire con misericordia a nuestra hermana Teresa Álvarez de García y le conceda ya estar gozando de la visión beatífica en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor le conceda al muy ilustre señor canónigo don Alberto Reynoso ser imitador de la vida apostólica de San Alberto Magno, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Redentor, y lo esperamos en nombre de la ternura de María de Guadalupe. Todos digamos amén. Amén. Tomen asiento.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre y, aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación.
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, que te rescatan muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, San Alberto Magno, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hablemos pues con nuestro Padre Dios y saquemos las consecuencias de estas palabras que nos enseñó Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesucristo, pan de vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él, aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor Dios bondadoso esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.